Estamos nuevamente acá en la Posada de los Pájaros para Infierno Rojo TV y en esta oportunidad con el segundo refuerzo independiente que acaba de llegar a Tandil. Estamos con Víctor Zapata, a quien le agradecemos la buena predisposición y estos minutos para poder conversar con nosotros. Así que nada, buenas tardes Víctor, bienvenido. Gracias, gracias y bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, una alegría estar ya acá con el plantel, ¿no? La verdad que lo esperaba. ¿Cómo fue el viaje? El viaje tranquilo. Mucha charla, la verdad, ponerme un poco al día con lo que es Independiente. Y bueno, tranquilo, la verdad que lo disfruté un montón el viaje, no había la hora de ya de llegar y estar a disposición, ¿no? ¿Pudiste ya hablar con el técnico, con Cristian Díaz? ¿Tuviste ya la conversación una vez que llegaste acá? Sí, me dio la bienvenida, más que nada, no pudimos, muy poquito tiempo para hablar de lo que quiere él, ¿no? La verdad que ya vamos a tener tiempo de todo esto, pero me dio la bienvenida el tema también, los chicos también, todos me dieron toda la bienvenida, la verdad que muy contento porque es cálido todo. Bueno, por lo menos la primera impresión del grupo es, como vos decís, cálido, ha sido una buena impresión, más allá de que ya conocías a algunos de los jugadores del plantel. Sí, la primera impresión es buena, ahora falta lo más importante, ¿no? Adentro de la cancha o en los entrenamientos se lleva un poquito mejor y la verdad que bueno, eso va a haber tiempo de laburo y bueno, contento por todo. ¿Vos cómo estás? Venís de un semestre bueno en Vélez, estás en la actividad, si bien te incorporás quizás en el final de la primera semana de la pretemporada, ¿cómo estás vos físicamente? No, físicamente estoy bien, o sea, obviamente que en las vacaciones mucho no pude hacer, no hice mucho, sinceramente no hice mucho, pero bueno, ya ponerme a disposición del profe para empezar a trabajar, si a la par o empezar una semana, yo empiezo atrasado, la verdad que lo que hicieron ellos no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo, así que bueno, estar metiéndole full hasta el último día de entrenamiento para ponerme bien a punto, pero sinceramente físicamente estoy bien. Nosotros estuvimos viendo lo que fueron la pretemporada estos días, digo, la verdad, bastante duro la mañana, así que, bueno, vos tenés unas cuantas pretemporadas encima, también estarás acostumbrado, pero uno veía el trabajo acá en Tandil y la verdad que bastante duro. Sí, bueno, pero las pretemporadas duras son buenas porque te ayudan a mantener lo que es toda esta temporada que viene y la verdad que eso va a sentir bien para todo, ¿no? Para todo hacer una buena pretemporada y aparte a mí mismo me va a servir un montón el tema de exigirse un poco más, de estar bien a punto para todo lo que viene, que es algo muy importante y hay que tomar alguna seriedad importante. ¿Las expectativas? Me imagino que siempre uno llega con expectativas renovadas y buenas, pero puntualmente, ¿a qué venís Independiente? ¿A pelear? ¿Sabes que el equipo va a estar complicado con el tema de los promedios? No, las expectativas, mira, soñar, el tema de las expectativas son cosas que yo no pongo en mí. O sea, la expectativa es terminar un buen torneo y arrancar bien, con un buen pie, la verdad que eso, esa es mi expectativa, llegar y rendir, que es importante rendir para lo que quiere el técnico, para las exigencias del club, que es importante, porque si cada uno de nosotros rendimos para las exigencias del club y para el equipo, nos va a ir bien. Bueno, gracias por estos minutos, seguramente nos vamos a estar viendo más seguido ahora en Villa Domínico y nada, la mejor suerte para vos. Bueno, gracias a ustedes, bueno, esperemos estar a la altura de Independiente, que es importante, y bueno, y a meterle el pecho. Gracias.